Bien, mis amados hermanos, estamos estudiando 2 de Corintios 7. Doy gracias al Señor que me permitió estar esta mañana. Y también gracias a todos los hermanos que oraron por mí. Fueron 4 días feitos, pero ya estoy aquí, gracias al Señor. Y no es ninguna oración es inútil. Amén, ninguna oración. Toda oración por los unos por los otros es maravillosamente oída por el Señor. Y el Señor tiene sus tiempos y sus sazones. Amén. Entonces, que el Señor me dé fuerza para que terminemos bien esta mañana. Acuérdense que estamos, que en el capítulo 6 vimos consejos para el ministerio. Y entre las cosas que hemos visto respecto del ministerio es que el ministerio no nos hace exentos de dificultades. Pero en medio de las dificultades necesitamos entender que la gracia no es vana. Que el ministerio se hace entendiendo que la gracia del Señor no es vana. Todo lo que el Señor nos ha puesto en las manos, Él hace que produzca para bien, Él hace que fructifique para bien. Entonces, somos llamados por Dios. Por gracia, ¿verdad? Esta gracia produce todo lo que necesitamos para desarrollar nuestra vida en esta tierra y nuestro ministerio en esta tierra. Eso lo vimos en el capítulo capítulo 6. También es importante tener paciencia, porque vienen tiempos de tribulaciones, de necesidades, de angustias, de cárceles, de tumultos, de trabajo, de desvelo, de ayuno, de lágrimas. El ministerio produce ese tipo de cosas y Pablo no lo esconde, Pablo lo cuenta. Y es bueno cuando usted está pensando en meterse en el ministerio, no vaya a pensar que el ministerio en primer lugar es un medio por el cual usted puede conseguir dinero. Si usted está pensando de ese modo, búsquese otro trabajo. ¿Sabe por qué? Porque es menos estresante. El ministerio, si Dios no te mandó, va a ser con toda seguridad tu ruina. Entonces, pero si Dios te mandó y estás en medio de tribulación y tenés certeza de que Dios te mandó, podés caminar seguro, aunque no te den las fuerzas, porque si estás en Dios, por la gracia de Dios, hay fuerza para seguir. Entonces, Pablo hablaba de eso, que a veces nos van a honrar y otras veces nos van a deshonrar. ¿Se acuerdan? Eso vimos en el capítulo 6. También vimos que la gracia es el medio de santificación. La gracia es la fuerza de santificación que hay en nuestra vida, la gracia derramada en nosotros. La gracia nos santifica y nos guía a santidad. Por gracia, hermanos, reconocemos nuestro pecado. La mayoría de los hombres no ven su pecado. La mayoría de los hombres, incluso hablo en la iglesia cristiana evangélica, no ven. Tuve una reunión el otro día y decía la persona, le decía a otra persona, pero espere pues que Dios me lo quite el pecado. Y entonces le dije que no era correcto. Le dije que Jesús ya pagó por el pecado. Que mi pecado tengo que dejarlo yo. Tengo que pedirle fuerza a Él, pero es un trabajo mío. Yo no puedo decir algún día se me va a quitar lo de pícaro y le robo a todo el mundo en la iglesia. No es correcto, ¿no le parece? Entonces, pero la gracia es suficiente. Dios, por medio de la gracia, nos ha dado la capacidad de abandonar cualquier pecado. ¿Amén? ¿Me estoy dejando entender? Ok. Bueno, pero Pablo ha dicho que se pone difícil, que hay sufrimiento, que hay tribulaciones, que hay persecuciones, que hasta lo apedrearon a él. Y debe haber personas cristianas a quienes también en algún momento se lo ha apedreado en este tiempo. Bueno, ahora en el capítulo 7, Pablo habla de la preciosa consolación de los que están en el ministerio. Voy a poner aquí. Hay consuelo para quienes son afligidos en el ministerio. Y aquí vamos a ver por lo menos 3 ejemplos de consuelo. Por ejemplo, Pablo habla de que para él ha sido un gran consuelo la llegada de Tito. Podríamos decir,
es un consuelo volver a ver a los hermanos en el ministerio. ¿Me dejo entender? Hay tribulaciones, hay persecuciones, pero no se imagina lo maravilloso que es. No venía alguien y lo vuelvo a ver después de 2 meses, 3 meses, una semana. Entonces, voy a poner aquí el consuelo de los reencuentros. Va a sonar muy, muy G12, voy a cambiar esta palabra. El consuelo de volvernos a encontrar. Versículo 1 en adelante, hasta el 6 vamos. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad del temor, en el temor de Dios. ¿Por qué está diciendo eso? Acuérdese, en el capítulo 5 dijo cosas buenas que ocurren en el ministerio. En el capítulo 6 ha dicho que hay cosas malas, que no son malas, porque a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Y ahora la recomendación es, oye, el ministerio se hace por gracia, Dios te levanta, Dios te guía, Dios te ayuda, Dios te fortalece, Dios te da la capacidad, Dios te da los recursos para hacer el ministerio. Bueno, ahora, tenemos estas promesas. En el ministerio no se te avisa que no se te dice todo va a ser bello, no, se te avisa que también va a estar mal. Entonces, pero Dios nos va a sacar, nos va a sustentar y nos va a guiar en todo tiempo del ministerio. Así que, teniendo esas promesas, necesitamos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué toda contaminación de carne y de espíritu aquí en este pedacito? Hermanos, ¿a qué se refiere con toda contaminación de carne? Todo pecado relacionado con la carne. ¿Usted sabe, verdad? A ver, díganme algún pecado relacionado con la carne. Eso, codiciar a la mujer ajena. ¿Qué más? Avaricia. Pero hay una lista ahí que el Espíritu la va mostrando a medida que uno va escuchándole. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, hechicerías y cosas semejantes a estas. ¿Verdad? Ahora, ¿y qué sería? Y de espíritu. Porque hay congregaciones que lo han tomado con que hay que limpiarse de los malos espíritus que uno tiene, ¿es correcto? Tengo que sacarme mis demonios. ¿Han escuchado hablar eso de la gente? Dice, no, es que tuve que sacarme mis demonios, o me tengo que sacar mis demonios. Hermanos, y de espíritu es de influencia de espíritus malignos. Dice la Biblia que el diablo echa dardos como de fuego para perturbarnos. Entonces nosotros necesitamos limpiarnos también de eso. ¿Cómo es eso? Pensamientos malos. Te vas a morir, me voy a morir. Qué desgracia, me voy a morir. Y ahora, ¿qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser? Y la gente vive amargada de eso y tarda 30 años en morirse. Locura, ¿no ve? ¿Qué es lo que consigue el diablo cuando te pone un temor de la muerte? Lo que consigue el diablo es te anula. Te llena el corazón de tristeza, de amargura. Otro asunto es, ya no servís para nada. Y son dardos que te tira el diablo. Pero un ratito, ¿cómo que no servís para nada? Si soy un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero, llamado a propósito, comprado con esa sangre y purificado con esa sangre, ¿cómo no sirvo para nada? ¡Claro que sirvo! Aún si no pudiera moverme y me quedo quieto, seré un testimonio en la quietud de que Jesucristo es el Señor. Sé que mientras estoy en esta tierra y mi Señor me lo permite, soy un instrumento de Él. Entonces, debemos despojarnos de ese tipo de pensamiento. De esas paranoias de mira cómo te está mirando. Mira, charlaron y te miraron y se rieron. Todo ese tipo de cosas son contaminaciones. Pero hay otro tipo de contaminaciones. Las novelas, las películas. Ahí viene un montón de contaminación satánica. Tus niños están llenos de dardos de fuego del enemigo. ¿Por qué? Porque los dibujos animados están llenos de esas cosas ahora. Los juegos electrónicos, porque hay niños que se levantan un día y matan a su madre. Porque hay niños que de repente un día esos, o jóvenes que van y se meten a una universidad, a un colegio y empiezan a dispararle a las personas. ¿Por qué? Porque no se han limpiado de contaminación de espíritu. Y claro, están con esa adrenalina, con esa influencia de los juegos de violencia.
Y claro, salen con ganas de hacer violencia. Te doy un ejemplo. ¿No te pasó alguna vez cuando fuiste? ¿Quién alguna vez fue muchacho a las películas de Rocky Balboa? Y salía con ganas de pelear, ¿sí o no? Salía uno como que con cualquiera ahorita, después de mirar Ojo de Tigre, alguna de esas, o cuando le pega al ruso, no me acuerdo qué, los números, pero uno salía con ganas de pelear. Claro, porque de alguna manera ese tipo de cosas toman una influencia sobre tu vida. Y si no estás velando sobre eso, va a ser terrible. Entonces, es necesario limpiarnos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Ahora que se entendió eso, dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de adentro, perdón, de fuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Voy a poner aquí Pablo, en medio de las dificultades, no solo contó con el sustento del Espíritu Santo, sino que fue consolado su corazón por ver a su consiervo Tito. Hermano, ¿por qué es importante esto? Todos de alguna manera somos siervos del Señor. Querramos o no, todos somos siervos del Señor. Algunos menos visibles, otros más visibles. Algunos tienen la bendición de pararse en un púlpito y el Señor les permite enseñar, como es mi caso. Pero otros tienen el gozo maravilloso de saber limpiar, por ejemplo, como la hermana Andreita. Y son útiles. Pero pastor, yo ni siquiera limpio en la iglesia. Bueno, si usted tiene deseos de servir, ore y pídale, Señor, guíame respecto de en qué voy a servirte en tu casa. Guíame, Señor, ponme a trabajar. Si es el tiempo de Dios, Dios provee los tiempos, las sazones, Dios provee el modo, etc. Pero mientras no esté en algo público de la iglesia, usted sigue siendo un siervo del Señor. Entonces, ejerce un trabajo en una oficina, trabaje como para el Señor. Es ama de casa, trabaje como para el Señor. Es esposo, trabaje como para el Señor. Cuida usted a alguien, cuídelo como para el Señor. Usted es encargado de limpieza o de algo, hágalo como para el Señor. Usted ahorita solamente es encargado de cuidarse a sí mismo, cuídese como para el Señor. ¿Me dejo entender? Todo lo que hacemos en esta tierra es un servicio al Señor. Estamos de paso, del Señor somos, ya no somos de nosotros mismos. Entonces, no hacemos nada por nosotros mismos. Ahora, dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Pablo está feliz. En medio de sus tribulaciones ha venido su hermano Tito. Qué maravilloso que es venir a la iglesia. Pregúnteme a mí. Ahora en la mañana llegaba y salía el hermano Juan Carlitos. Pregúnteme si no me alegra el corazón verlo a mi hermano Juan Carlitos. Claro, y entro aquí, los veo a cada uno de ustedes firmes en el Señor. ¿Cómo no me voy a alegrar? ¿Cómo mi corazón no se va a llenar de gozo y de consuelo? ¿Cómo no voy a tener ganas de oye, no importa que no haya mucha fuerza, ponete de pie. Tus hermanos están con vos. Vas a rever a tus hermanos, ¿no? Entonces, es maravilloso. Versículo 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación de que él había... No solamente le consoló a Pablo el ver a Tito. ¿Sabe qué también le consoló? La noticia que Tito le traía. Dice, no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún
Más, hermano, quiero que se mire en esta porción de la palabra. ¿Cómo es usted cuando ve a alguien después de mucho tiempo? ¿Cuál es el bagaje suyo? ¿Qué usted lleva para darle a la otra persona? Me refiero espiritualmente. Porque mire, Tito podría venir y decirle, pucha Pablo, ¿sabes qué? Qué macana. Allá hay un montón de gente habladora, chismoso, esto, lo otro, que esto. ¿Sabes qué? Siguen peleando tal con tal. Pero Tito, aplicando Filipenses 4:8, ha admirado lo bueno. Si hay virtud alguna, si algo digno de reconocimiento. En eso está pensando Tito. Y ha traído buenas noticias. ¿Saben? Los cristianos evangélicos somos portadores del evangelio. ¿Sabe qué significa el evangelio? Buenas noticias. Claro que no te estoy diciendo que vamos a ir mintiendo por la vida y si todo está mal decir está bienísimo. No. Pero ¿se han dado cuenta que la tendencia del ser humano es mirar lo oscuro antes que lo claro? Mirar el punto antes que la sábana. ¿Verdad? Si yo pusiera un punto ahí. Se han dado cuenta que a veces toda la pizarra está bien escrita, pero falló una letra y hay personas que están inquietas de allá y yo digo, ¿qué querrá preguntar? Y le falta un punto. ¿Se han dado cuenta de eso? Eso no es malo cuando es respecto de esto, pero cuando es respecto de la vida de alguien es perversamente malo mirar lo negativo de la persona y no mirar lo positivo. Y Tito ha venido y le ha dicho, oye, es maravilloso lo que está pasando allá. Dice, se han vuelto a amar unos a otros, se han acabado los pleitos, ha mejorado la situación. Dice, vuestro gran afecto, vuestro llanto, se arrepintieron, estaban contristados por causa del asunto este. Vuestra solicitud, todos estaban preocupados por Pablo, preguntaban por Pablo. Estoy seguro, porque hasta me llegaron algunos mensajes, pero estoy seguro de que entre los hermanos estaban preguntándose, ¿y cómo es? ¿Cómo está el pastor? ¿Se nos va o lo tendremos una semana más? ¿Verdad? Y lo sé, porque algunos me mandaban mensajes, ¿cómo está pastor? ¿Cómo está pastor? ¿Cómo está pastor? Hermano, estoy bien, gracias al Señor, pero ¿sabe qué? Me gozo de saber que aunque yo no estaba aquí, las cosas aquí estaban funcionando. Dios estaba aquí, ustedes estaban aquí. Estoy seguro que si me siento con el hermano Marcelo, con el pastor Marcelo, él me va a decir, sí, fue así, 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 estuvieron así, se comportaron de esta manera y de esta otra. Entonces, qué hermoso que es ser portador de buenas noticias. Qué hermoso que es, antes de hablar mal de alguien, buscar lo bueno que tenga. Hermano, ¿sabe? Hágalo ejercicio para su vida. Ejercítese a pensar lo bueno. A pensar lo bueno. No mire lo negativo. No mire, porque hay mucho negativo que ver. Bueno, pero él le dice, oye, se arrepintieron, hubo llanto. Y dice, porque aunque os contristé con la carta, dice, vuestro afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Hermanos, Pablo en la carta los había afligido, les había amonestado, había procurado tristeza en el corazón de ellos porque estaban muy infatuados, envanecidos porque hablaban en lengua y estaban enemistándose unos con otros. Se acuerda que comían la Santa Cena, unos comían pan o venían con hambre a comer ese pedacito de pan mientras que los otros hacían el full banquete. Entonces había algo que no estaba mal ahí, el egoísmo se estaba campeando en Corinto. Entonces encima de eso, se acuerdan que la mujer de su padre había tomado uno. Y los otros, en lugar de amonestarlo, estaban, ¡no! ¡Ja! ¡Le quitó la mujer a su padre! Entonces, ¿qué sucedió? Pablo les escribe una carta fuerte, amonestándoles, y esa carta fuerte los entristeció. Llenó de tristeza sus corazones. Pero ¿sabe qué?
no era una tristeza común provocada por corazón humano, con triquiñuelas humanas ni con ardides humanos. No, era esa tristeza que produce Dios mismo en los corazones. Por eso es que Pablo le dice aquí, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hermano, cuando Dios entristece, ¿cómo puedo saber si me está entristeciendo Dios o el diablo? Cuando te está entristeciendo el diablo te está diciendo, nadie te quiere, todos te aborrecen. ¿Sabes qué? Fíjate que a nadie le importás. Cuando Dios te está entristeciendo, Dios te está diciendo, eso que hiciste está mal, no estuvo bien. Aunque te enojaste en el momento que te mostraron tu error, tu pecado, estuvo mal, necesitas arrepentirte. Esa es la tristeza según Dios. Y en los Corintios había acontecido que había esa tristeza que era según Dios. ¿Sabe? Una de las peores desgracias que puede tener el hombre es no reconocer su pecado. Pero una desgracia con perversión ya es entendiendo su pecado, no reconocerlo y procurar que se lo legalicen. O jactarse en su pecado. ¡Ja! ¡Pero le tiré para su manazo! Espera un ratito, sos creyente. No podías hacer eso. Lo tumbé al colla. No, espera un ratito. No podés hacer eso porque sos creyente. Le he mamado al camba. No, no podés hacer eso porque eres creyente. ¿Me dejo entender, hermano? No, no, no. Nosotros somos diferentes, entonces usted no se puede jactar de sus pecados. Cuando usted de lo que se ve que yo soy así, reacciono, y así soy. Hermano, usted está jactándose de su pecado. Y eso es muy peligroso. Porque quien se jactó de su pecado en primer lugar fue Satanás. Y dijo, pero oye, yo puedo estar en lugar de Dios. Pero cuando es de Dios, tu corazón está dolido por algo que hiciste. Tu corazón se siente incómodo por algo que hiciste. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Suena raro, ¿no? Suena como algo no está bien ahí. Pero, ¿alguna vez has dicho, me arrepiento de haber hecho eso? ¿Quién alguna vez dijo, me arrepiento de haber hecho eso? ¿Devolviste una plata o prestaste una plata a alguien y no te la devolvieron? Y decir, me arrepiento de haberle prestado. ¿Pasa o no pasa? Bueno, aquí está diciendo, jamás te vas a arrepentir cuando Dios ha puesto arrepentimiento en tu corazón. Jamás te vas a arrepentir de haberte arrepentido. ¿Me dejo entender? De eso está diciendo ahí. Nunca te vas a arrepentir de haber procedido al arrepentimiento. Nunca. Nunca, es lo más maravilloso que te puede haber pasado, porque eso provino de Dios, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Ahora dice, pero la tristeza del mundo, esa produce muerte. Ya usted sabe cómo es la tristeza del mundo. Porque aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud de que tenemos por vosotros delante de Dios. Voy a poner aquí el consuelo de ver vidas restablecidas. Consuelos del ministerio, entonces. En primer lugar, el consuelo de volvernos a encontrar, el consuelo de ver vidas restablecidas. ¡Qué maravilloso! Siempre que hablo con los médicos, cuando me toca, me preguntan qué soy, pues no, y yo les comento que soy pastor. Y conversamos un poco de lo maravilloso que es ver una vida restablecida. Y yo le digo, ¿cómo se siente usted cuando un paciente muere? Y dice, devastado, pues. Quedó totalmente devastado. Uno siente que no hizo lo necesario. ¿Y cómo usted se siente cuando alguien que parece que se iba a morir sale caminando y le dice, gracias, doctor? Ucha, eso no tiene precio. Bueno, exactamente lo mismo me pasa a mí, les digo yo. Cuando veo una vida que ha dejado el pecado, cuando veo un hombre que es abusivo, que
abusa de su mujer económicamente, o la golpea, o la maltrata con su boca, que se arrepiente y le pide perdón a esa mujer, para mí no puede haber cosa más maravillosa que eso. O una mujer que no respeta a su marido, o un hijo que deshonra a su padre, o un ladrón que dice, sí, robé, perdónenme y quiero devolver lo robado, o alguien que habló mal de otro diciendo, perdóname, hablé mal de vos. Esas son cosas que no tienen precio, porque sabemos que eso, en el caso de los siervos del Señor, sabemos que eso no lo hicimos nosotros, lo hizo Dios. Pero ¿saben qué? Fuimos un vaso de barro útil para darle agua viva a alguien en quien el agua viva ha hecho efecto. Entonces, es un consuelo para nosotros. Entonces, el consuelo de ver vidas restablecidas. Acuérdense, a Pablo lo habían ofendido. Entonces, ahora Pablo no está contento porque ¡ja! Me la pagó este. No. Ni está contento porque por fin se demostró que yo tenía la razón. No es ese el asunto. Lo que más le da gozo a Pablo es sus hermanos se arrepintieron y han vuelto a la senda. Cuando tenemos un problema entre cristianos, hermanos, métase esto a la cabeza. No se trata de quién gana. No se trata de quién gana. Se trata de que la victoria, a quien le dio la gloria, de eso se trata. ¿Amén? Alguien habló mal para mí, yo voy y lo pongo en su sitio y me siento bien. No le dio la gloria a Dios. Pero alguien habló mal para mí y yo oro a Dios para que Dios lo restaure. Y a la primera que puedo yo voy y lo restauro y lo perdono. Y le digo, yo también he pasado por tiempos difíciles y he usado mal mi boca. Te perdono, hermano. Eso le da la gloria a Dios. Eso le da la gloria a Dios. Entonces, el consuelo de ver vidas restablecidas. Voy a poner aquí la exhortación. Con amor trae gloria para nuestro Señor. Sigo. Correcto, correcto. De eso es que está contento Pablo. De eso está contento. Es que, hermano, ¿cómo podríamos? A ver, había un problema personal ahí. Entre dos. Pero ese problema personal traía un caos a la iglesia. Traía problemas a la iglesia. De manera tal que como estaba dividida la iglesia, había una serie de abusos, de malentendidos doctrinales. Entonces, pensaban que la Santa Cena era algo para mostrar quién era el que tenía más billetes o quién tenía más amigos. Pensaban que el hablar en lenguas era para demostrar quiénes eran los más ungidos de la iglesia o los más poderosos. Y eso se produce cuando cuando de algún corazón brota una raíz de amargura y por ella muchos son contaminados. Pero usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver la doctrina con una persona que está rayada? Mucho, en gran manera. Perjudica muchísimo. Si tu corazón está mal y tú estás en silencio con ese mal en tu corazón, no solo te estás perjudicando a ti, estás perjudicando a toda la iglesia. Te doy una prueba. Acán, el que se robó los lingotes, ¿se acuerdan? Que se robó los lingotes de oro cuando Dios había dicho no van a tomar nada de esa ciudad. Y él tomó. Nadie sabía. Pero hubo una gran derrota entre los israelitas. ¿Por qué? Porque ese pecado escondido traía perjuicio. Entonces, mi amado, cuando usted está con odio contra alguien, usted le está haciendo daño a la iglesia, aunque nadie más lo sepa que usted. Aunque quiero decirle algo, el odio, el orgullo, la vanagloria, la soberbia, son igual que la halitosis. Aunque usted a veces no se da cuenta, todo el mundo lo sabe. Aunque usted trata de esconderlo muy bien, todo el mundo lo sabe. Entonces, la exhortación con amor trae gloria para nuestro Señor. Es necesaria
la búsqueda de santidad unos para con otros. Hermano, exhortándoos unos a otros. Véngase un ratito a Romanos capítulo 14. O creo que es 15, espérenme un ratito. Romanos 15. Sí, Romanos 15, versículo 14. ¿Lo tiene? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Ya vio? ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Tienen carácter. Tienen carácter de cristiano. Y tienen el conocimiento de la palabra. Entonces están en condiciones de amonestarse uno a otro. Siempre hay que mirar nuestras motivaciones del corazón. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Por qué es que quiero reclamar este asunto? ¿O por qué es que quiero hablar con esta persona respecto de tal cosa? ¿Es porque realmente me preocupa ella y su santidad? ¿O es porque me da bronca y me estorba lo que hace? ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar con esta persona? Si somos maduros, no andamos preocupados. Que no, es que no me agrada que sean así. A mí no me gusta esa gente. Yo, a mí no me agrada. Eso es carnalidad. Eso es carne pura, hermano. Cuando usted ve algo en alguien, no lo exhorta porque a usted no le gusta. Lo exhorta porque usted está preocupado porque esa persona se va a ir al infierno si no se arrepiente. Si usted lo piensa de ese modo, es más fácil hablarse con bondad. Es más fácil. Hay gente que dice, no, es que la letra entra con sangre, hay que hablarles duro. No, hermano. No. O si le toca hablar duro con alguien, háblele duro, pero con amor. Confróntelo, no con argumentos suyos. Confróntelo con la palabra del Señor. Amén. Bueno, entonces el consuelo de ver vidas restablecidas. ¿Qué más? Dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. 3, y con esto acabo. El gozo de saber que trataron bien a un hermano. Usted no se imagina para mí el gozo que es cuando yo voy y vino alguien nuevo y usted lo atiende. Usted no se imagina. ¿Sabe por qué? ¿Por qué me gozo? Primero, por ese nuevo. Segundo, por usted mismo. Y tercero, porque eso trae gloria al Señor. Aquí Tito llegó y se peleaban por atenderlo. Había mejorado la cosa en Corinto. Lo trataron muy bien. Dice, hemos sido consolados por el gozo de que Tito haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pablo le había hablado bien de los corintos a Tito. A pesar de que llevaba una carta con amonestación, Pablo le había hablado bien a los corintos, de los corintos a Tito. Siempre es bueno, mi hermano, también, aunque a ver, vamos a hablar con, no sé, pues. Vamos a hablar de... ¿A quién le damos? Vamos a hablar de Herbert. No, no sirve para nada, es un dormilón. Se para durmiendo en los estudios. Esto, lo otro. Y quizás eso sea una verdad. Que no sirve para nada. Nosotros tampoco servimos para nada.
y el Dios que es todopoderoso nos hace servir. ¿Verdad? Ahora, oye, pero Herbert, a pesar de que se duerme, está escuchando. Y hay cambio en su vida, y se nota el cambio en su vida. Y la arrogancia, ¿cuántos coinciden conmigo en que la arrogancia ha ido menguando de a poco? La arrogancia del hermano Herbert. Levanten la mano los que ya no lo ven tan encocorocado como antes. A ver, los que somos más cercanos a él podemos dar fe, ¿verdad? Hermano, está cambiando. Entonces, si yo le voy a presentar a alguien a Herbert, no le voy a decir a esa persona, sí, te lo presento a Herbert, es dormilonazo. ¿Para qué lo voy a hacer quedar mal, verdad? Voy a decir, un hombre de carácter fuerte, que era soberbio y que está peleando contra la soberbia. Igual mi corazón se goza cuando hablo de mi hermano Osman Vaca. Porque era un hombre arrogante, petulante, creído toda la historia. Y ahora usted lo mira y es un hombre tranquilo, sabe su problema, pelea con su problema de arrogancia. Entonces, es bueno decir lo bueno de las personas. Si yo te digo, te la presento a Judith, una de Metichi, una hermana Metichi, y se ha peleado con todo el mundo. Que ¿Cómo podría ella ser buen instrumento del Señor? Pero si yo le hablo de Judith a alguien y le digo a alguien nuevo y le digo, es una sierva del Señor, se preocupa por, ora por los enfermos, está preocupada por las personas. Cuando alguien necesita de algo, ella está solícita. Ya entre paréntesis, pues sí, peleoninga, pero... ¿Me dejo entender, hermano? Es necesario que nosotros sepamos hablar bien de nuestros hermanos. ¿Amén? A un defecto de un hermano, uno lo puede decir, hay que orar por él con respecto de esto. Pero él tiene estas cualidades. Y resaltar lo bueno que tiene y no lo malo. Porque a veces tiene demasiadas cosas buenas y un solo punto malo y nosotros presentamos el punto malo. ¿Estamos aquí? ¿Me estoy dejando entender? Entonces, bueno, pero Pablo los mandó a Tito diciéndole que eran espectaculares. Pero, ¿cómo va a saber alguien que unas personas son espectaculares si no experimentándolo por sí mismo? Y cuando Tito llegó y dijo que venía de parte de Pablo, se deshicieron en atenciones con Tito. Pero no solo eso, él quedó gozoso de ver la actitud que ellos tuvieron, la humildad que ellos tuvieron, el arrepentimiento que hubo en ellos. No solamente lo trataron bien, sino que se notó un cambio en la vida de los corintos. Entonces, voy a poner aquí, Tito fue bien tratado por los de Corinto. Y voy a poner aquí, Pablo habló bien de los corintios. Pero si había tanto problema y si lo han ofendido, ¿por qué Pablo habló bien de los corintios? ¿Por qué? De los corintios, perdón. ¿Por qué? Pregunto. Si habían hablado mal de él, ¿por qué? Porque si hay un tipo que está hablando de él, ¿qué es lo que pasa? Es que Pablo no mira al hombre. Pablo mira la obra de Cristo. Pablo mira lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de ellos. Hay gente que se llena la boca hablando que el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo, pero no ven la obra del Espíritu Santo en los demás. Solo ellos. Solo ellos son los ungidos. Solo ellos. No, espera, hermano. Hay personas en que vos durante años no ves espiritualidad y de repente de un día para el otro el Espíritu provoca un cambio y la persona cambia radicalmente. Hermanos, la obra no es de hombre, la obra es de Dios. Y Dios tiene sus tiempos y sus sazones. Dios tiene su modo de hacer las cosas. Dios no va a cambiar a alguien cuando vos querrás, porque a lo mejor lo tiene cambiado para mal hasta que vos aprendas. ¿Amén? Entonces, esa persona chinche, odiosa, etcétera, va a cambiar. ¿Cuándo? Cuando vos cambies. Es lo que pasa generalmente en los matrimonios.
Señor, cambiala a mi mujer, cambiala a mi mujer, cambiala a mi mujer, cambiala a mi mujer. Y el Señor no la cambia y no la cambia y no la cambia. Y por su lado la mujer está, Señor, cambiala a mi marido, cambiala a mi marido, cambiala a mi marido. Y el Señor no cambia. Pero un día de eso, por un toque del Espíritu Santo, la oración cambia. Y en lugar de decir, cambiala a mi mujer, el tipo empieza a orar, Señor, cámbiame a mí. Ayúdame a mirarla de otra forma, ayúdame a tratarla de otra forma, ayúdame a destruir todo preconcepto que tengo de ella y ayúdame a mirar lo bueno en ella. E interesantemente, la oración de la esposa también cambia y ella dice, Señor, ayúdame a respetarlo. Porque tú no me mandaste a que lo cambie, tú me mandaste a que lo respete. Tú me mandaste a honrarte a ti respetando a mi marido, Señor. Y perdóname porque no lo estoy haciendo. De hecho, he hablado mal de él a toda mi familia. Le hablo mal de él a mis amigas. Y Señor, y hasta perdóname porque he mirado a algún hombre que me ha tratado bien y he deseado que ese sea mi marido. Y he codiciado marido ajeno o he adulterado deseando un hombre que no me corresponde. Perdóname y viceversa. ¿Me dejo entender? Hermanos amados, qué importante que es. Si algo bueno, si hay virtud alguna, si de buen nombre. Leámoslo y con esto cerramos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Te pongo en contexto. Pablo ha dicho, oye, no se afanen por nada. No se afanen por nada. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que está diciendo es que la oración va a llevar tu pensamiento no a la realidad, no a la circunstancia, no al momento presente, sino que tu pensamiento, la oración va a llevar tu pensamiento a Cristo. Entonces, ya no veo un problema mío, veo un problema que va a resolver Cristo cuando lo he puesto en oración delante de Él. Y luego dice, después de hacer eso, siempre quedará en el corazón la inquietud, ¿verdad? Especialmente cuando es un problema, especialmente cuando me enojé con alguien, especialmente cuando hay alguien que no me cae o cuando pasó algo en la iglesia. Bueno, después que puse el asunto en manos de Dios, mi práctica mental, si querés, es empezar a practicar el versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ya vio? ¿Sabe qué es que sabe cómo se piensa eso? A ver, lo veo tan mal, aquí podemos ver, lo veo tan mal a Miguel. Lo veo tan mal. Este hermano está realmente, lo vi el otro día discutiendo con una persona, lo he visto riéndole a las hermanas, que no sé qué, porque el corazón humano ve lo malo, ¿verdad? Y lo vi charlando en secreto con una hermana casada allá. ¿Qué estarían charlando? En lugar de eso, voy a pensar, siempre lo veo al hermano Miguel preocupado por otras personas. Probablemente estaba hablando con alguien, preguntándole qué necesidad tiene para orar por ella, porque es un hombre de oración. Estaba hablando con una hermana casada, es muy posible que está preocupado por el esposo de la hermana. Sé que en alguna ocasión saca de donde no tiene y le ayuda a las personas que también no tienen. ¿Me dejo entender, hermano? Entonces, el punto no es destruir a la persona con mi pensamiento. El punto es pensar bien de la persona. Yo debo pensar bien en la persona. Pero es que no confío en ese Miguel. La verdad es que yo tampoco. Pero ¿saben qué? Hay un Señor que está enseñoreándose de su vida. Él le pertenece a Cristo. El Espíritu Santo de Dios mora en él. Ya, pastor, ¿y si es nomás cristiano de boca? Y si es cristiano de boca, te aseguro que el Señor se va a encargar de él. Sí, hermana. Sí. Sí. Ajá.
Lo charlamos después porque eso no, por al aire no lo puedo sacar eso. Lo charlamos después, ¿ya? Entonces, mis hermanos amados, tres cosas. Llévese estas tres cosas. Ante toda situación hay consuelo para quienes son afligidos en el ministerio. El primer consuelo es volvernos a encontrar, volvernos a ver. Por eso no dejamos de congregarnos. El segundo consuelo es ver vidas restablecidas. Nuestro ministerio ayuda a que vidas sean restablecidas. Y quizá aquí debiera poner el gozo de saber que trataron bien a un hermano. Podría ser el gozo de saber que hay corazones que cambian. Pero bueno, el ver que tratan bien a alguien en la iglesia es maravilloso. Entonces, consuelo de volvernos a encontrar, consuelo de ver vidas restablecidas y consuelo de saber que tratan bien a las demás personas. Esas tres cosas son consuelo para nuestro corazón. Totalmente. Y no mira todavía. Dice el hermano Miguelito, es lo mismo que hizo Jesús con nosotros. Claro, y lo sigue haciendo. Hágame un favor. ¿Quién le ha fallado al Señor Jesucristo desde el día que fue salvo para adelante? ¿Quién ha pecado alguna vez? Levante la mano los que han pecado alguna vez. Miren, menos el hermano Antonio Todingo aquí, hemos pecado alguna vez. Ahora, ¿cuántos se sienten rechazados por Cristo? Levanten la mano los que se sienten rechazados por Cristo. ¿Cuántos se sienten amados por Cristo? Entonces, usted y yo tenemos que hacer exactamente eso. De eso se trata todo esto. ¿Amén? De que nuestra vida refleje la gloria de Cristo a través de negarnos como Él se negó por causa de otro. ¿Amén? ¿Oramos? Señor, una vez más, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por restablecer mi salud, Señor. Gracias por cada hermano que pudo estar esta mañana y gracias por cada hermano que nos ve a través de Facebook y de YouTube. Señor, glorifícate en los hermanos. Padre, este día nuestro pensamiento persevere en ti, en lo bueno, en lo que tú haces, en lo que tú controlas y gobiernas, Señor. Y nuestro consuelo sea saber que aquellas cosas que aún parecen no estar controladas por ti, son completamente controladas por ti. Y Señor, que nuestro corazón se derrame en oración cuando no entendamos algo y que tú nos hagas entender. Y Padre, tengamos el gozo de volvernos a ver todos los días, Señor, todas las veces que nos reunamos. Y Padre, seamos consolados en que hay vidas cambiando y Señor, también seamos consolados en que nuestros hermanos están siendo bien tratados por los otros hermanos. Señor, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.